La guerra clon ha empezado ya. Hola a todos, estamos aquí con noticias de Star Wars Battlefront 2. Pues en estos días he estado esperando a ver si salía alguna noticia importante como para hacer un vídeo, porque las que habían salido eran muy pocas y para hacer un vídeo de 0,5 segundos he preferido esperar. Así que nada, han salido noticias bastante interesantes, entre comillas, así que vamos a empezar. Para empezar, este fin de semana tenemos un evento en el cual los vehículos están rebajados de Battle Points. Ahora es más fácil de conseguirlo y son más baratos. También yo pienso que deberían dejar esto así para siempre, al igual que los refuerzos. La verdad es que estaría bastante bien que los dejaran más baratos para que podamos conseguirlos fácilmente. Han preguntado a Dennis Brambal sobre el tráiler de los héroes del General Grievous y Obi-Wan, que si estaban haciendo los trailers, y lo que ha respondido es que sí, que vamos a tener tráiler, pero no se sabe cómo será. ¿Será por separado? Mucha gente se está preguntando si, por ejemplo, será Geonosis y el General Grievous por un lado, y cuando venga en noviembre saldrá otro tráiler con Obi-Wan y Geonosis también por separado. Si serán los dos juntos, no se sabe cómo va a ser, pero lo más seguro es que pronto tengamos este tráiler, porque ya sabéis, en octubre, el mes que viene, tenemos al General Grievous, así que no sabemos cómo van a hacer este tráiler. Y también le han preguntado a Dennis Brambal sobre el tema de los droidecas, le han preguntado si veremos a los droidecas en un futuro, y lo que ha respondido es que tal vez. No responde ni que sí ni que no. Espero, sinceramente, que llegue en un futuro, y lo bastante próximo, porque la verdad es que era una de las cosas que yo más pedía. Y la verdad es que esto que han hecho, incluso borraron el droideca de la imagen, me parece vergonzoso. Y la verdad es que esperemos que lo incluyan algún día. Y también le han preguntado a Ben Wolk sobre cuándo llegaría la actualización de septiembre, en la cual pues han dicho que a finales de septiembre. Lo más seguro es que sea la última semana o la penúltima semana de septiembre. Habrá que esperar a todo esto. Y también en Reddit han publicado esta publicación en la cual vemos en los distintos meses lo más importante que llega en esas actualizaciones. Podemos ver que en septiembre lo que tienen planeado es el nuevo sistema de escuadrones. No se ha dado información oficial todavía, pero no sabemos cómo será, si solo reaparecerás con tu equipo como ya lo hacemos normalmente, si podremos reaparecer con un amigo aunque esté en la mitad del mapa. No sabemos cómo funcionará. Espero que sea como en el Battlefront de 2015, que en ese estaba bastante bien, más o menos. También tenemos el matchmaking. Al parecer van a mejorar o retocar el matchmaking, que la verdad es que lo necesita. Por lo menos lo que yo he sentido es que cuando juego con amigos o con un grupo, te meten partidas vacías, y en esas partidas vacías no entra nadie. Espero que lo arreglen, por lo menos es lo que me pasa a mí, no sé si os pasará a vosotros. En octubre lo que tienen planeado es cartas estelares de vida para héroes. Luego, esto no sabemos qué será, pero tenemos el TBC, no sé a qué se refiere. Voces de héroes. No sabemos si van a implementar más voces de héroes. Estaría muy guay que le pusieran de una vez a Vader lo de "yo soy tu padre". Estaría increíble. Luego tendríamos al General Grievous en octubre, que esto ya, pues ya lo sabemos. En noviembre tienen planeado Geonosis, evidentemente el planeta de Geonosis, y vehículos de las guerras clon. Y también tenemos a Obi-Wan, que ya sabíamos que venía. Y esto sería todas las noticias que han salido. Como digo, no son muchas, pero son lo bastante importantes como para hacer un vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos al canal si notáis. Nada más, adiós.